Y se conoció ayer la sentencia por la explosión de la escuela de Moreno. Y para hablar del tema, estamos en comunicación telefónica con Mariana Cattaneo, que es secretaria de Formación Político-Sindical del SUTEBA y era secretaria general del SUTEBA Moreno y de la CTA de Moreno en el momento de la explosión de la Escuela 49. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buen día. Me parece que estás muteada. A ver si podemos escucharte. Esas cosas que pasaban en pandemia, ¿no? Estás muteado, ahora sí, ahora no. Sí, seguís muteada, Mariana. Vamos a ver si podemos escucharla, Mariana. Ahí estamos. Ah, perfecto. Ahora sí, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, ¿qué evaluación haces? ¿Se conoció la sentencia, aparte, al menos de la sentencia? ¿Cómo evaluás esto? Para nosotros fue muy importante la sentencia. Primero, la condena a los que estaban imputados, tal cual como la fiscal de Moreno, Gabriela Urrutia, había previsto en la etapa de instrucción de la causa, dejando afuera a los responsables políticos, lo había dicho, nos lo había dicho en más de una movilización en la que habíamos terminado la fiscalía de Moreno. Y bueno, la condena al gasista, que ayer se fue esposado de la sala, y la condena al interventor del Consejo Escolar y a los consejeros escolares, que durante 4 años no van a poder ejercer cargos públicos, esa inhabilitación y esa prisión en suspenso, para nosotros es muy importante. Sin embargo, también quiero destacar que se amplía la investigación. Bueno, eso va a ser sometido a sorteo y vamos a saber quién va a llevar adelante esa investigación acerca de las responsabilidades de Gabriel Sanchezini, Mateo Nicholson, María Eugenia Vidal y Marcelo Di Mario, bajo la posibilidad de que se trate de una asociación ilícita. Con esa, digamos, con ese final en la condena, para nosotros lo que nos queda es organizarnos para una nueva etapa, que es la etapa en la que queremos impulsar que estas personas sean sentadas también en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, ayer fue una jornada muy intensa para las familias, muy intensa para todos los que estábamos movilizados, bueno, y para mí muy intensa. Todavía me dura, digamos, esa emoción y ese sentimiento de que luchar valió la pena, ¿no? Uh-huh. Mariana, ¿qué tal? Mario Sadras te saluda, buen día. Hola. Recuerdo por esos años haber cubierto ese crimen desgraciado y no fue el único, y se acuñó un concepto de crimen laboral, me refiero durante el régimen macrista. ¿Hay algo de eso? ¿Existe en términos legales? ¿Se consolida alguna posibilidad jurídica frente a ese concepto? Yo creo que en principio, en términos objetivos, en términos políticos, el ajuste, la desidia, el abandono planificado matan, y eso está comprobado. Yo lo planteé durante el juicio de testificar, planteé que nosotros veníamos solicitando reuniones e intervención en el distrito de Moreno en las cuestiones de infraestructura, veníamos solicitando nombramiento de inspectores para dar los edificios escolares, veníamos de alguna manera presentando subrepticiamente cuando nos enterábamos que un funcionario venía a Moreno, nos acercábamos, nos sorprendíamos llevando los reclamos de infraestructura y pidiéndoles la intervención. De hecho, tenemos fotos de esas acciones, tanto con Gabriel Sanchezini como con Sergio Siciliano. Por lo tanto, para nosotros es importante hablar de las responsabilidades políticas. No sé si la figura será asesinato laboral. Nosotros acuñamos la frase Moreno de que el ajuste mata, y decimos que no fue tragedia, que no fue una casualidad, que fue el ajuste del gobierno de Vidal. Eso quedó fuertemente establecido, tanto para nosotros en Moreno como a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque hubo decisiones que se tomaron que dejaron a las escuelas en el nivel de subsistencia. Y eso está escrito, no lo inventamos nosotros, se puede rastrear, están los libros de la Jefatura Distrital de Moreno. Y esto es una situación que se repitió a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y Mariana, recuerdo
Nunca me quedó exactamente claro por qué, pero el Consejo Escolar estaba intervenido, de hecho es uno de los... ¿Por qué fue que se intervino? Porque se interviene frente a alguna irregularidad. Entiendo que hubo una cuestión política ahí también, ¿no? Del signo del consejero escolar, del presidente, que correspondería según las elecciones. Mirá, había irregularidades en el Consejo Escolar. Nosotros eso lo veníamos planteando, veníamos exigiendo respuestas a la cuestión de infraestructura. La realidad es que el Consejo Escolar es un organismo descentralizado y que las escuelas son de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sobre la base de lo que no funcionaba dentro del Consejo Escolar, es que decide Sanchezini la intervención. De hecho, había pocos consejos escolares intervenidos en la provincia. Creo que habría tres. Uno era Mar del Plata, uno era Moreno. Esa intervención agravó las condiciones, porque el Consejo Escolar es un organismo colegiado, donde hay 10 consejeros escolares interviniendo en diferentes cuestiones. De repente nombran a una figura, que era un docente de Moreno, que lo ponen como abocador, y que concentra las funciones de 10 consejeros escolares, sin saber, en un distrito con las características de Moreno, que ya venía con problemas de infraestructura, y donde se suponía que estaban interviniendo porque tenía problemas. Por lo tanto, si vos intervenís, el Consejo Escolar lo estás mirando. O sea, el interventor es los ojos de Vidal en Moreno, los ojos de Vidal del director general de escuela en Moreno. Y si estaban los ojos de Vidal en Moreno, ¿por qué no se hicieron las obras? ¿Por qué no se mejoró la infraestructura? Esto es lo criminal. Si ellos sabían cuál era la situación, ¿por qué abandonaron a las escuelas? En ese objetivo que se propusieron de demostrar que todo lo que se hacía en el conurbano bonaerense estaba mal, que todo lo que había hecho el gobierno anterior estaba mal, en ese objetivo que se propusieron, paralizaron todas las obras de infraestructura, dejaron de invertir en educación, subejecutaron presupuestos, y eso tuvo consecuencias. Uh-huh. Eso fue la explosión de la Escuela 49. Y aparte, esto que te digo, está en los papeles. Y es más, durante el juicio se planteó que la Dirección General de Escuela en ese momento había hecho unas auditorías en el Consejo Escolar de Moreno y había enviado algunas recomendaciones al Consejo Escolar de Moreno. Te estoy diciendo Gabriel Sanchezini, gestión María Eugenia Vidal. Entre esas recomendaciones estaba la de revisar los proveedores del Consejo Escolar. Bien, interviene en el Consejo. Uno que diría, están revisando las designaciones del Consejo Escolar. No lo hicieron. No lo hicieron. El gasista que intervino en la Escuela 49 no tenía la formación, la categoría para hacer el trabajo de gas que hizo. Por eso digo, son situaciones que se fueron sumando y que tienen una responsabilidad política. Claro, llevó a la precariedad total la gestión de Vidal, al punto tal de que explotó la escuela. Vos fuiste además testigo en el juicio, y cuando empezaste a recordar todo lo que se vivió durante la gestión de Vidal, me empezaba a dar escalofríos, porque fueron momentos de resistencia y de caos total, como lo que terminó pasando en Moreno. Ahora entiendo por qué en el comienzo de la charla dijiste que lo viviste con mucha intensidad también, porque además estabas ahí y terminaste dando tu testimonio ahora en el juicio. Sí, sí, fue fuerte. Y es más, mira, hoy les pedí correr el horario de la entrevista porque le ponían el nombre a una escuela de Moreno, a una escuela secundaria, que se había incendiado durante la gestión de Vidal. Habían iniciado unas obras que abandonaron y el edificio lo terminó la gestión de Axel Kicillof. Objetivo, o sea, lo pueden buscar, lo miran y van a ver la fecha. Entonces, un lugar que estaba en ruinas, de repente hoy es una escuela secundaria bellísima, al que hoy le ponen el nombre Latinoamérica, donde el Grupo Jóvenes y Memoria nos mostró ese recorrido que hicieron. Es un edificio digno, en condiciones. Ese motivo, y todo el tiempo me pasa por la cabeza lo que vivimos, lo que atravesamos. Y más ahora, porque uno quiere que esto no vuelva a suceder. Cuando uno dice el ajuste mata, no es un latiguillo, es decir, no votes políticas de ajuste, no apoyes políticas de ajuste, porque tiene consecuencias. Acá en Moreno se rompió algo. Imagínate que nadie va a morir a una escuela. Vos llevas a tus hijos a la escuela pública, yo tengo una de mis hijas, Clara, todavía en la escuela, en la secundaria, la llevo y me quedo tranquila, me voy a trabajar. Eso se rompió. Acá en Moreno se rompió esa idea de que vas a la escuela y te vas tranquilo porque explotó una escuela.
Y si hubiera explotado 20 minutos después, esa pared que destruyó la explosión hubiera impactado en todo el cuarto año de la escuela, en los niños de la escuela, que entraban 20 minutos después. Entonces, creo que hay que mantener viva la memoria, ¿no? Sí, lo vivo con muchísima intensidad. Sí, y además, también como vos venís diciendo, hay cosas que se corroboran porque se presentaron dos puntos más de aumento en el PBI para el financiamiento educativo. Y frente a propuestas que dicen cosas como lo del voucher o la privatización o esto de la desinversión, creo que no hay mucho que pensar, ¿no? No, es así. Nosotros vivimos lo que es la desinversión. Vivimos en carne propia el abandono por parte del Estado de los edificios que tiene que sostener. Es más, el Ministerio de Trabajo, que tiene una función de revisar los locales de trabajo, las escuelas son locales de trabajo, a veces nos cuesta pensarnos así, somos trabajadores de la educación. El Ministerio de Trabajo, durante el gobierno de Vidal, visitaba las escuelas para ver si en contexto de paro estaban abiertas o cerradas y denunciar directores. Nosotros no tenemos una sola inspección del Ministerio de Trabajo de los edificios para ver sus condiciones. Entonces, no teníamos inspectores de infraestructura. Y yo te voy a decir más, que eso es algo que me reveló mucho en el momento, 2018, y que también lo aporté durante el juicio. Después que explota la Escuela 49, el 2 de agosto, a la semana, a los días, Vidal manda un pelotón de inspectores de infraestructura a recorrer todas las escuelas de Moreno para corroborar cómo estaban las instalaciones de gas, y los directores, por supuesto, piden que esos inspectores dejen informes escritos, presenten su credencial, a ver si estaban capacitados para hacerlo. Eso lo hicieron en una semana, revisaron todas las instalaciones de gas en una semana. Entonces, conclusión, tenían que morir para que revise las instalaciones de gas, había recursos para revisar las instalaciones de gas, había inspectores y había dinero. No lo hicieron. Entonces, eso genera la bronca y el dolor, la impotencia y el señalamiento de que era una gestión que había decidido no hacer determinadas cosas. Era una decisión política el vaciamiento del sistema educativo público, que además expresaba concretamente en la frase nadie, ningún pobre va a la universidad, te caes en la escuela pública. Fue una etapa nefasta a la que no queremos regresar. Mariana, gracias por el ratito para charlar con nosotros y esperemos que podamos en este tiempo que nos queda poder hablar con quienes todavía por ahí están confundidos y van a votar el 22 de octubre un proyecto político que nos excluye y que nos hambrea. Es muy importante. Gracias, te mandamos un abrazo fuerte. Gracias a ustedes por mantener viva la memoria. Un abrazo. Abrazo. Mariana Cattaneo, secretaria de Formación Político-Sindical del SUTEBA. Ella era secretaria del SUTEBA Moreno y de la CTA de Moreno en el momento de la explosión de la Escuela 49. Hablábamos con ella porque se conoció recientemente la sentencia por la explosión de la escuela.